¿Qué tal, amigos de juegos, juguetes y coleccionables? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa favorito, Visitando Coleccionistas. ¡Ay, no es cierto! Fíjense que en el capítulo anterior de juegos, juguetes y coleccionables, aquí en la colección de Dark, nos encontramos con que había una puerta secreta que llevaba a otro lugar. ¿Quieren ver qué es lo que hay de este lado? Ya vieron toda la colección en este cuarto. ¿Quieren ver qué es lo que hay de este lado? Como les decía yo, Mansión Wayne. Todo está conectado, hay puertas secretas y demás. Quédense con nosotros, vengan para acá. Es más, Bernardo Méndez, lo invito a que me siga. Soy Omar Carrasco. Comenzamos esto que es juegos, juguetes y coleccionables desde la Baticueva de Dark. ¡Vámonos! Amigos de juegos, juguetes y coleccionables, qué bueno que nos siguieron aquí al interior de la Baticueva 2, al cuarto del pánico, mi querido Dark. ¿Cómo estamos, brother? Pues aquí, mira, totalmente contento de tenerlos aquí. Ah, es un placer. Y bueno, pues ya vimos la parte 1, la parte 2 de la colección, y ahora estamos en la parte 3, lo que yo le he denominado el Panic Room, el cuarto del pánico, porque pues aquí hay más cosas de Batman y que les van a encantar. Bueno, hay cosas de Batman, hay cosas de Spider-Man, hay unas otros coladitos, ¿no? Más revuelto. Más revuelto. Pero esto sería el sueño de cuarto de un joven niño colección, lo que sea. Te lo juro, amigo. A mí se me hace, además le diste un gusto tan bonito y tan padre a todo. Está bien acogedor, bien sabroso, como para venir a ver la tele, pones tus pelis de banda y ya voy a ver mis películas de banda, ¿no? Por eso lo hiciste así, o platícanos cuál es el motivo de esto. Pues sí, fue un cuarto que estaba como abandonado y pues dije, presta. Yo necesito espacio, el cuarto necesita vida y pues... El cuarto necesita vida, ese es el mejor pretexto del mundo, mano. Este, según era mi vintage room, aquí iba a poner como juguetes más viejos y todo, pero... ¡Ah! ¡Uy, buena idea! Eso está padre. Pero pues lo nuevo se empezó a adueñar del asunto, pero ya. Sí, traté de poner un poco más acá de lo... Quería aquí poner precisamente todo lo de la infancia, pero... Fíjate que... No, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, créeme. ¿Por qué? Porque tienes allá el cuarto con toda tu colección interesante, muy padre y demás. Gracias. Pero este es como el anexo al que no, o sea, si allá no entra cualquiera, aquí menos, ¿no? Exacto, es más privado. Es más privado. Y poner aquí tus cosas, tus verdaderas joyas de la corona, y no por el valor, sino por la emoción de decir, este lo amo y lo pongo aquí, este lo adoro y lo pongo acá, ¿no? O sea, te haces tu propio museo. Exacto. Personal, ¿no? Exacto. Eso estaría padrísimo. Sí, por eso, mira, por ejemplo, por eso es que están aquí los de, precisamente los de He-Man y los Amos. Sí, y mira qué bonito se ven así. ¿Ya viste cómo están puestos, mi Bernie? Hay videojuegos, cha, 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 y luego hay una... Le pones un blister de DVD, de lo que sea. Una repisa con un DVD. Eso está increíble. No, amigo, eso nunca lo había visto. ¡Ay, se ve padrísimo! Pues, te digo, me tuve que adaptar por el espacio. Claro. Y así que esto es un espacio mucho más pequeño. Mucho más reducido. Mucho más reducido, pero no por eso te has quedado atrás, ¿no? Y le metiste de todo, man. Sí, de o sea, todo. Quedó, te digo, quedó más un poco más revuelto por lo mismo, porque ya venía lo nuevo, pero sí. Mi idea era más esto, poner aquí como los Transformers de G1, esos Motu y no sé. Ahí tienes tu Castillo Grayskull, ahí tienes tu Skeletor, tienes algunas cosas de Motu precisamente. Mira, te hiciste de las figuras grandototas estas que, que vendieron en las tiendas como Sam's y Costco y Walmart. Exacto. Incluso. Muy bonitas, por cierto. Justo. Muy padres, muy padres. Ahora, de este lado también hay cosas harto mucho interesantes. Este es un huequito que yo le podría llamar el huequito del electrónico vintage, más allá de los videojuegos, porque tiene Tiger Electronics, juegos espantosamente horribles, pero con un arte precioso, mano. Una belleza. Sí. O sea, tú ves esto, físicamente es precioso. Perdón, pero es muy bonito. Tiene un dibujo, un diseño muy padre. Esto lo hizo Tiger Electronics. Tiger le dio una especie de... ¿Cómo llamarlo? Como eran como la viruela estas cosas, se contagiaron y sacaron estos electrónicos de todo tipo de cosas de lo que te puedas imaginar. ¿Sí? Había de licencias de todo y demás, pero estos que son de Batman, híjole, mano, y tienes unas joyas, ¿eh? Sí, unas y es joyas. Que, ¿sabes qué? Yo me quedé con la idea, porque te acuerdas precisamente tocando el tema de lo del álbum. Sí. En el 92, en el comercial sale este que era el que regalaban. Ah, ok. Y entonces, pues, cuando lo conseguí, ya después me enteré que existían otros. Pero no sabía de su existencia. Mira, nada más qué disco, aquí tienes otro. Exactamente. Hijo de tu malvada vida, nada más qué belleza. No, unas chuladas, de verdad, ¿eh? Unas verdaderas chuladas. Y obviamente, pues aquí tienes los soundtracks. En cassette. En cassette.
como decimos ahora, si sale en cassette, pega. Sí, sí. Literalmente en aquella época salía en cassette y pegaba, y así venían. Estos eran nuestros Spotify, nuestros MP3, sí. Una cosa hermosa. Y además supongo que los booklets, los libritos, traían algo, ¿no? De información o... Ajá, las canciones o los créditos, los algo créditos, así. Mira, esto hace mucho que no lo veía. ¿Qué creen que son estas? Bueno, estas son tarjetas de De Marvel. Aquí están de Marvel, ahí están. Estas son tarjetas de Marvel, esta es la H4... Esta es la H3. Esta es la, no, el holograma Hall of Fame de Superman. Y este es un holograma de Pepsi. Estos blisters fueron súper populares. No sé si se alcanza a ver el holograma o no, pero bueno, ahí están los hologramas. Estos blisters fueron ultra populares por ahí de los años 90, ¿te acuerdas? Exacto. Porque fue cuando salieron toda la cuestión de los hologramas. Y esto de los hologramas era la moda, mi hermano. No, o sea, era la locura. Carísimos incluso, ¿no? A comparación de lo que era. Yo tenía un holograma que no me acuerdo dónde quedó. Creo que también era de Impel. Que era un Batman, un Spider-Man, perdón, contra un Venom. Ah, sí. Ese era fabuloso. Todo el mundo lo quiere. No sé dónde está. No inventes. ¿Y qué crees? Que lo tengo hasta en un blister de esos que tenía tornillitos. Ah, justo. Así tengo el Sky Dix, el de Batman. Así debo tener ese. ¿Sabes dónde está? Yo tampoco. Ahí es el problema. Todo el mundo quería ese. No, hasta la fecha todo el mundo lo busca. Yo por ahí lo tengo arrumbado en algún lugar. ¿Qué más tenemos por acá que esté tremendo? Platícanos de estas dos piezas. Es una chulada. Igual, mano. También de la película de Tim Burton del 89. Y están totalmente sellados, nuevos. Bellezas. Porque hasta la moto no viene ni abierta de las bolsas ni nada. Ok. Un bootleg, miren qué bonito está. Lo que tiene de bueno es precisamente que no se parece a ninguna otra figura. No, está padre, es como único. Esto es lo que decíamos, ¿no? Tener una figura cerrada, una pieza cerrada, nada más por el puro mendigo gusto, sí, de que ya la encontré así, sí. O sea, ¿para qué la abro? Digo, porque obviamente puedes encontrar estas piezas sueltas, sin las problema hay, alguno. Exacto, y ya las sin disfrutas problema, de otra manera. Ese es el punto, ¿no? Que llega un momento en que dices, lo voy a tener así. Tienes, por ejemplo, tu PlayStation 4 edición limitada de Arkham Knight, que, pues, más allá de que lo juegues o no, pues es Batman. No, y como te digo, o sea, me dicen que va a salir el juego exclusivo, ok, hay que comprar un Play 4, pero cuando sí, me dicen que sale exactamente el exclusivo de Batman, sí, es pues peor. Mira, la película de ella se llamaba Marta, ella se llamaba exacto. King, directamente de ese gran clásico. Terry McGinnis, ¿sí? De Batman Beyond. Qué bonito. Qué bonito. Y atrás cosas. Está un Play 3 que también lo tiene oculto, pero ahí sigue. Ah, sí, ya alcancé a ver ahí el logo de Sony. Híjole, pues acá, tu vitrina del blockbuster personal. Obviamente, pues la serie de Batman. Sí, de Adam West. De Adam West en Blu-ray. Videojuegos de Batman, películas de superhéroes. Por ahí tienes videojuegos de Nintendo, etcétera, no, etcétera. Todos de Atari. No, mugre y media maravillosa. Que esto cuando lo abres, yo creo que hasta encuentras atrás cosas que ni te acordabas que tenías. Exacto. ¿No? Es algo muy común. Oye, y de este cuarto que estamos visitando ahorita, ¿cuáles son tus piezas favoritas? ¿Qué es lo que dices? Ay, esto igual lo salvaría en caso de del apocalipsis zombie. Yo creo que los de He-Man. Los de Skeletor. ¿Y sabes por qué? Obviamente las cajas son reproducciones. Sí. Esas las acabo de comprar. Pero las dos figuras sí son de mi infancia. Ah, o sea, estos tú las tenías cuando niño. Ajá. Eso está padre. Sí, entonces yo creo que eso. Y era lo que te comentaba, que son las que me traía luego mi papá cuando venía de... Claro. Entonces yo creo que esos a lo mejor sería lo más... Lo que rescatarías de aquí. Oye, dormir en este cuarto debe ser una maravilla. No sé si duermes todavía aquí de repente o no. Sí, de repente. Pero también cuando duermes unos patines allá. ¡Chin! Se te cae todo encima. ¿No te ha pasado? No me muevo, entonces no. Le digo porque a mí sí me llegó a pasar. Yo llegué a hacer esto de colocar figuras al lado de mi cama. Y de repente... Terminas tirando. Todo encima. No, afortunadamente no. Si son medio locos para dormir, no les recomiendo que lo hagan. Pero pues bueno, aprovechenlo. O incluso por ahí por donde pasó Bernie. Voy a regresar, vente para acá, vamos a pasar con cuidado. Perdón que yo improvise todo, pero acabo de ver algunas cosas medio interesantes. Allá, más allá de las chamarras y demás. Claro. Fíjate nada más qué loco. No machuques al perro. Estos disquets, aquí tienes unos. Es que no había consolas, así que dos H. Esto trae 1.44 megas de capacidad. Exacto. ¿Y qué son juegos? Juegos de Super Nintendo, de emuladores. O sea, así los vendían, hasta no cabían uno, tenías que comprar los dos discos. O sea, no.
Ay, bueno, y aquí tienes Hot Wheels, tienes más juguetes, exacto, tienes un montón de... Esto era un closet. Sí. No eran dos closets, ¿no? Y aquí le abriste. ¿O sí, hiciste? Le tuve que hacer un hueco para no pasar, o sea, no salir de aquel y entrar el otro. Pero está padrísimo porque es como, te digo, es como tu baticueva. Y no, obviamente no puede faltar el postercito de Batman. Claro. Entras aquí los personajitos, el espacio reducido para tirar todo con los codos cuando pasas. Mi queridísimo Dark, yo sé que siempre hay cosas como difíciles de encontrar, difíciles de buscar, difíciles de comprar. Ay, espérame. Ahorita podemos aprovechar. Qué bueno que es que Bernie tiene un ojo también. Sí. Esto es un Discman. ¿Eh? Exactamente, un Discman de Spider-Man. Cosas bizarras. Y eso te iba a preguntar, ¿qué cosas raras tienes aquí, bizarras, así, más allá de los coleccionables de juguetes y demás? Que digas, esto está muy padre y está rarísimo. Además, ya los Discman, ya. A lo mejor este disco, mira, es el soundtrack de la primera película de Batman. En lata, literalmente. Qué bonito. O esta, que es una colección de las aventuras en radio. ¡Ah, caray! Ok. Auspiciada por Kellogg, creo que dice al principio algo así. No la mueles. Así. ¿Eso en qué está, en cassette? Ya salió en compact. Ya salió en compacto. Ajá. No la mueles. Pero son radionovelas. Un peine de Batman. Eso está bien chido. No la mueles, estás loco. Tienes cosas bien raras, bien bizarras. Mira, por ejemplo, esta película también de La Máscara del Fantasma. Me encanta porque es importada, esa no tiene subtítulos ni está doblada. Ok. Y aparte atrás, de este tamaño, tiene el mini cómic. El cómic oficial, pero en, no. en ese tamaño. Pero se ha recortado. Y esto es un VHS. Y es un VHS, exactamente. Qué loco. Cuando compraba una película era toda una odisea, ¿no? En lugar de comprar un formato digital, comprabas un VHS. Un VHS, y aparte, como te digo, no tiene subtítulos. Mira, qué bonito. Y no tiene Ay, qué padre está. Qué belleza. Qué chulada. Mira, toma. Gracias. Trae letras, mira, de las canciones y fotos y créditos. The Future Electric Choice. Este es el soundtrack tal cual de la película de Batman de Tim Burton. Y además, que yo insisto, qué visión de Tim Burton para hacer un Batman de este tipo, ¿eh? Mira, y este es un reloj que me regalaron también hace tiempo. ¡Wow! ¡Qué padre! También ahí. Ahora sí que ya tiene sus añitos. Y sigue funcionando. Y por lo que veo sigue funcionando. Pensé que no lo había visto. Sorpresa, todavía funciona, ¿no? Todavía sirve. Eso nos pasa a veces a los coleccionistas porque no encontramos cosas. Oye, y por último, hace rato nos encontramos y chocó Bernardo, literalmente, con esta caja de DVD. El DVD ya lo vimos. Ajá. Que pertenece a esta colección de... ¡Ay, atrás de ti, Bernardo! Por cierto, ahí hay un teléfono de Batman. Dos teléfonos de Batman. El inalámbrico y el... cablecito. Ahí está, aquí está el inalámbrico, mira, en la caja y todo. Igual este batimóvil. Ajá. Ah, mira, sí es cierto. Pero este es un teléfono. Este es un teléfono tal cual, está conectado ahí al... ¡Qué loco! Y se prendían las luces cuando sonaba. ¡No! ¡Cosita! Pero bueno, decías de la caja. Esta caja trae un DVD bien padre y toda la cosa, reproductor de DVD, etcétera. ¿Pero qué hay en la caja? Porque pesa mucho como patente. Ya no tiene el DVD, ¿no? Está ahí afuera. ¿Qué tienes aquí? Pues resulta que, pues, como tuve a bien abrir algunas figuras, y antes del internet, cuando no podías checar qué figuras había, pues aquí tengo los cartones de varias. Blisters. De varias figuras. Sí, claro, ahí encuentras en la parte de atrás. Mira qué bonitos. Aquí hay varias cosas. Estos son de los que más me gustan, por el de Marvel. Ay, es que son una obra de arte. Son una portada de cómic. Ajá. Literalmente son muy padres y están los leyes. Y eso es lo que tiene, belleza. Varios. Mira, incluso de la gelatina. ¡Ah, oh, no puede ser! ¡Qué maravilla! Batman, las series animadas. Sí, son de ese tipo de cosas que te digo que no. Pero digo, obviamente el conservar los blisters es padre. Pero yo creo que más padre que el blister en sí es toda la historia que hay detrás, ¿no? Porque te transportan a una época padrísima, como en el caso de la gelatina Yellow. Dices... Chale, yo me comí esto, qué loco, ¿no? Y me doy cuenta que tiene un montón de cosas cancerígenas y no sé qué tanto, ¿no? Pero era muy divertido, ¿no? Y esto que haces está padre, ¿cómo lo guardas? ¿Cómo lo conservas? Pues no te quita mucho espacio, se me hace una buena idea, y está bien conservado. Y te digo, y era algo de que no podías checar en internet como ahora, que solo googleas y ya. Claro, a ver, tenemos aquí una serie, bueno, hay muchas figuras muy padres y demás, pero hay unos vehículos, unos
carritos a escala que son de automovilia, Batman, la colección definitiva de vehículos de Batman, Detective Comics 27, que ya traen de distintas áreas, ¿no? ¿Sí? Distintos cómics, etcétera. ¿Esto qué diablos es esto? Yo jamás lo había visto. Pues es una colección que sacaron donde sacan exactamente todo, cualquier batimóvil que te hayas visto en película, en serie y en el mismo cómic. No. Así salió una o dos veces en algún cómic, ese es el batimóvil que está por ahí. Wow. Está el de la serie animada, el de Tim Burton, este que es el primerito del primer cómic. Este es el cómic. Primero, ¿no? De toda la historia del DC Comics 27. Y así empezaron a sacar, traté de juntarlos todos, pero de repente se me alocaron. Ya cuando menos vi, creo que ya eran como 40, 50 piezas, dije, no, creo que ya... Es lo que platicábamos, ¿no? Como que se les bota la canica, se les va la cabra al monte. Está chido y está padre todo, pero... tienes otras colecciones, aparte de la vida de adulto también, que no te deja tan fácil comprar, ¿no? Pero... Pues yo creo que de manera muy, muy particular puedo decirte que has hecho una colección impresionante, no nada más desde el punto de vista de los productos, gracias, objetos y demás que tienes, sino que, bueno, pues has hecho una colección llena de mucho cariño, de mucho amor. Toda tu colección tiene una historia. Sí. Toda tu colección tiene una historia y eso está padrísimo. Y de verdad, el hecho de que lo compartas ahorita con nosotros ha valido la pena, como no tienes idea. No, muchísimas gracias por estar aquí. Esta es una de mis visitas favoritas de toda la historia, jamás la voy a olvidar. No olvido ninguna, pero esta me divertí tremendamente contigo. Y bueno, pues obviamente, y como ya sabes, y es bueno, voy a bajar un poquito sí, esto. No te preocupes. Como ya es tradición en Juegos Fechos y Coleccionables, pues tenemos un regalito para ti. Y esta es una playera que esperemos puedas poner en tu colección, guardar, portar, lo que tú quieras. Es una playera de edición especial de coleccionista de Juegos Fechos y Coleccionables. Esta está hecha a mano. Es de esas cosas, wow, que decimos que son hechas a mano. Y mira, para que veas nomás. Ahorita le enseño a cuadro, pero ve nomás qué chulada. Inventes. Ya han visto las playeras de coleccionista. Esta es una playera totalmente artesanal, hecha, exacto, a mano. Qué cosa tan bonita, para que vean nada más. Y bueno, esta es toda tuya, mi hermano. No, muchísimas gracias. Para que la conserves con mucho cariño. ¿Cómo no? Esto te distingue como coleccionista de juegos, juguetes y coleccionables. Te hace formar parte de este selecto club de coleccionistas. Wow. Un honor, ¿eh? No, de verdad, te la damos con mucho cariño, con mucho amor. ¿Por qué? Porque no solamente eres un gran coleccionista, eres un gran ser humano. Nos lo hemos pasado de maravilla contigo. Yo tenía mucho tiempo que no me reía y la verdad me regresaste a mi infancia. Creo que a Bernardo también lo regresaste como muchos años, no voy a quemar a nadie, pero muchos años al pasado. Te felicito de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirnos conocer parte de tu colección. Sé que muchas cosas se quedaron ahí en el video nada más, claro, pero es imposible hablar de todo. Mi queridísimo Dark, nuevamente te agradezco. Muchísimas gracias. No dejes de coleccionar, mano, y por favor, cuando tengas cosas nuevas, pues platícanos para poder visitarte y ver qué más hay. Y bueno, pues es una verdadera maravilla esta aventura que has llevado a lo largo de toda tu vida. La verdad es que yo creo que mucha gente va a ver este video, se van a inspirar en seguir coleccionando, en recordar lo que platicábamos, ¿no? Muchas veces hemos pensado en tirar la toalla y decir, hasta aquí llegué como coleccionista, pero no podemos, ¿no? No se puede. Es imposible. Y felicidades. No, felicidades, al contrario, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor. También me he divertido bastante y sigamos divirtiendo, ¿no? Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, ya saben, si quieren que los visitemos y conozcamos sus colecciones, no importa si son grandes, chicas, medianas, pequeñas, no importa, lo importante es que sus colecciones tengan esa alma, ese espíritu y ese corazón y que lo quieran compartir con el resto de las personas. Que sea por gusto, que no coleccionen nada más por valor económico. O por quedar bien, ¿no? O por quedar bien, mucha gente lo hace, coleccionan por quedar bien. No. Caramba, háganlo por convicción, eso es lo más importante. Un coleccionista que no tiene convicción, para mí no es coleccionista, así que échenle amor, échenle cariño, échenle galleta y pónganle sabor y sazón a sus colecciones. Mi queridísimo Dark, brother. De verdad, muchísimas gracias. No, mi hermano, su casa para siempre. Tremendo esto, valió la pena cada segundo. Bernardo Méndez estuvo ahí en la cámara, Luz Chávez andaba por allá, también nos apoyó con muchas cosas de producción y toda la parte de relaciones públicas. Recuerden seguirnos en todos los medios que ya conocen, redes sociales, compartir este video, platicarlo y difundir en todos lados lo que hicimos hoy con Dark, así como con todos los videos de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo les agradezco mucho el que nos hayan acompañado, soy Mario Frutzi Carrasco y nos vemos en otra emisión futura de Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Nos vemos! ¡Bye!